¡Buenas, gente! Hoy vamos a hacer un video un tanto diferente. Sé que muchos de ustedes han querido que hiciera un pop y demás, pero les traigo un video de otra manera, ¿listo? Esta es mi partida de promoción a Diamante. Fue la partida con la que pasé a Diamante, así que me gustaría explicárselas y hacer un video de pronto un poco más corto, pero de todas maneras, dándoles lo que a ustedes les gusta de estas partidas, como que la parte que fue lo que hice, que pensé y demás. Entonces aquí vamos con Rek'Sai, mamacita, es una de las mejores junglas. Runas y maestrías en la descripción. Y últimamente estoy haciendo esta ruta en la jungla. Por ejemplo, comienzo en Blue, bueno, comienzo en el sapo, sigo a Blue Buff, hago el cucarrón del río y voy a Lobos. Ya en esta parte de la partida, después de hacer eso, ya soy nivel 3 y busco mi primer gank. Veo que Zed está fácil, es un campeón que pushea bastante, entonces busco hacer la kill. Entonces aquí les explico. Voy entrando, pero no gasto mi E, sino porque pienso que él va a escapar. Dejo que él haga eso, trato de usar otra vez mi E, Q, y sobrevive. Pero bueno, por lo menos ya Mid no tiene ningún Summoner ya no tiene Flash, por lo menos. Y ya es una ganancia para mí. Ya después para mí gankearlo va a ser mucho más fácil. Ya después de gankearlo a él, normalmente vuelvo a base, pero aquí preferí volver, hacer mi red, ya que pues tenía el tiempo, no estaba tan bajito de vida y demás. Y volvemos a base sin ningún problema, una que otra comprita, y volvemos para ver qué es lo que puedo hacer. Entonces aquí vemos esta pequeña teamfight que sucede en botlane. Yo quería ir a botlane, ya estaba diciendo que ya iba para allá. Y este malfight, a este Graves, ¡ay, que se lo lleva la mamá! Estuvo a nada de morirse. Al ver esto, le pido ayuda a Lulu para que me ayude a entrar y poder matarlos, que ya los veo muy bajitos, ¿no? Entonces, normalmente aquí entro. Y lastimosamente, Lulu queda atrapada entre el triple CC de Leona, Udyr y Jinx. Y terminamos dando la primera sangre. En parte, esta primera sangre es mi culpa, porque yo incité a Lulu a entrar y que hiciéramos algo. Entonces quiero vengarme, ¿sí? Aquí estoy buscando venganza. En este momento de la partida quiero hacer algo. Entonces veo que Jinx me dio el espacio para poder entrar. Falla sus trampas. Uso el flash para que no se vaya a escapar. O más bien para que no me coja primero el stun de Leona y la mato. No le dejé la kill a Graves en ese momento porque era muy probable que él todavía no la alcanzara. No confiaba en él, quería asegurar esa kill. Entonces aquí pues bueno, normalmente después de cada kill busco que farmear. Esto siempre háganlo, siempre. Busquen que farmear, traten de robarse todo el farm posible, busquen todo el farm que puedan hacer. Entonces normalmente es lo que yo hago después de cada gank, busco todo lo que esté disponible para farmear, es algo muy importante. Aquí pues estoy buscando, después de ya haber farmeado todo esto, estoy buscando dónde hacer una gank. Y no sé quién es él, pues después me di cuenta que Zed está malfight cerca y es lo mismo. Para Zed, como sé que tiene que movilidad, entro y no utilizo la E hasta que es necesaria, hasta que es completamente necesario. No la utilizo ahí, la voy a utilizar ahora sí. Aquí me quedo quieto para que Malphite se lleve la kill. Y ese fue mi error, porque aquí muero por este Udyr. No debí asegurar la kill, pero debí por lo menos moverme y alejarme hacia mi torre antes de que él se acercara. Esa parte no pasó nada, simplemente farmeamos y llegamos a otra teamfight, que pues después de farmear igualito como antes, vengo a buscar un gank en botlane. Estaban muy fáciles de gankear. Llegó hasta Malphite también y me robó otra vez la kill. Aquí ya me estoy preocupando porque quiero darle las kills más bien a mi ADC, pero lastimosamente me he llevado esas dos kills ello. Aquí esto no me da mucha gracia, pero bueno, buscamos dragón, estábamos muy bajitos y estoy a punto. Se la robó. No podía hacer nada. Estoy tratando de salvar a nuestro pequeño Graves. No es posible salvarlo. Y básicamente ya empecé a asustarme. Aquí ya no sabía qué es lo que iba a pasar. Aunque puedo hacer la kill sobre Zed, ya no sabía qué es lo que iba a pasar. Íbamos 5-5, perdimos el primer dragón. Y ya estaba algo preocupado. Después de otra vez de algo de farm y demás, voy a top. Y preciso, encontramos una muy buena manera y otra vez me llevo la kill. Pido perdón, porque la verdad no quería llevarme esas kills. Yo quería que pues Riven y Graves llévense las kills, pues para que carreen la partida. Pero bueno, no hay ningún problema en que uno como Rek'Sai se lleve unas kills, ya que en realidad también nos van a servir mucho.
Entonces aquí lo que me hago es quedarme en top porque quiero pushear la línea. Quiero que acabemos rápido con la torre de mid ya que Zed está pushado. Vamos Riven y yo a mid. Y vamos a volver mierda otra vez este Zed, que espero que ya esté muy rabón en este punto. No utilizo la E, sino hasta que es completamente necesario. No es necesario ni utilizarla. Y me quedé quieto. No quería robar más kills a nadie. Después un poquito más de farmeo. Y básicamente es eso, siempre, cada vez que dan la oportunidad, siempre, siempre farmeenlo todo. No después de una kill vuelvan inmediatamente a base, no lo tienen que hacer, busquen dónde farmean, busquen qué es lo que pueden hacer. Y en ese momento volvimos a tomar la ventaja, por lo que vale la pena farmear y farmear. Vuelve Zed agresivo, como siempre, y volvemos a matarlo. Aquí hago flash para darle todo. Le oprimo todo, oprimí hasta tab, oprimí todo porque necesitábamos matarlo, no quería que tuviera flash. Y esa me la llevo yo, no hay ningún problema con que me lo hubiera llevado. Ya yo no sentí que hubiera un problema, de pronto tenía flash, asegurar la kill está muy bien. Ya el Zed debe estar, ya eso afecta también mucho la parte psicológica. Zed debe estar también bastante molesto, porque no he parado de ir allá. Malphite está haciendo bueno, está respondiendo bien los ganks, por lo que normalmente yo decido a quién darle blue o no. Eso depende si van ganando o van perdiendo. Y Malphite en realidad lo está haciendo bien, no le negaría ningún blue. Además que yo soy Rek'Sai, no necesito de ningún tipo de blue en este momento. Entonces vamos a ver, mientras tanto voy a tomar algo que se me seca la boca de hablar tan seguido. Esperen. Bueno, después de farmear, comprar un poco, volvemos a mid. Vuelvo a tratar de buscar a Zed. Él es mi objetivo principal, siempre. Y estamos en este baile, estamos peleando por dragón. Queremos estar cerca de dragón. Va a tomar un poco, esperen. Ay, yo tengo gaseosa. Ah, me siento como Spossy. No sé si lo conocen, Spossy, bueno, como sea. Vamos aquí a bot porque vemos que están isolados. Ignoramos completamente a Leona porque Leona no es la del daño. Vamos directamente hacia Jinx. Después de Jinx, Leona también sigue siendo completamente ignorada. Pero veo que llega Udyr y empieza a hacerle pings a Lulu para que salga de ahí rápidamente. Leona comete aquí un error, muere. También muere Lulu, por eso. Y aquí pasa algo, ¿no? A pesar de que ellos ya no tienen a Leona, que está Udyr abajo, está Riven también persiguiendo a Udyr. Yo estoy persiguiendo a Nidalee. Yo quería alcanzarla. Aquí me arrepiento un poco, pero Graves me dice que sigamos porque ella sigue allá. Y oh sorpresa, aquí sigue este maldito gatico. No la mata a él. Nos hacemos dragón. Y además yo mato a Nidalee. Aquí volví a tener esperanzas otra vez completamente en mi equipo. Aquí ya mi equipo, después de un par de ganks y demás, ya tienen toda la oportunidad de poder hacer las cosas por ellos mismos. No hay ningún problema. Volvemos a ver por ese. Gracias a esa Q que le pude pegar, me llevó una asistencia. No hice nada, solamente le pegué una Q, pero esa asistencia. Y aquí ya empiezo a volver a tener otra vez. Ya, yo ya estoy seguro. Yo ya aquí saboreo ese precioso, esa piedra de diamante. Jinx como idiota, pusheando completamente sola, tratando de buscar objetivos. Yo tomo esta dirección para que no escape y pues por supuesto termina muerta. Después de un poco más de farmeo y demás, esas partes donde se cortan de esa manera, no se preocupen, no se están perdiendo absolutamente de nada. Probablemente estoy farmeando, haciendo cualquier otra cosa de la cual no se están perdiendo de nada. Riven ya está suficientemente fed, ya está muy bien. Pudo sola contra Jinx y básicamente puede sola contra Leona. Por lo que más fed a Riven, no hay nada, absolutamente nada mejor que eso. Por ejemplo, Malphite pudo completamente solo contra Nidalee. Que Nidalee estaba en top contra Riven. Y aquí estamos muy bien. Vuelvo a base, hacemos unas compras, algunos más de farmeo. Y llegamos a esta parte de la partida. Aquí Graves estaba AFK. Y aquí volví a perder todos mis deseos de vivir. Porque ya no estaba, teníamos una AFK. Me quedo porque Malphite se queda quieto y tratamos de hacer esta teamfight. Veo que él hace focus a Jinx. Yo voy tras de él, se muere. Lulu aguanta todo el daño de Zed. Lo aguantó absolutamente todo. Zed le arrojó absolutamente todo a Lulu. Y Lulu, como una campeona, aguantó todo. Además de eso, Malphite adquiere una kill con Zed. Y yo me quedo aquí pushando la línea. Quiero pushar la línea, quiero coger objetivos, quiero ganar ya. Porque Graves está AFK. Y aquí pues trato, pensé que alguien me estaba siguiendo.
Pensé que había cometido el error. Malphite estaba conmigo. Hago todo el daño suficiente y salgo con Flash para no morir. Perfecto. Más kills para Malphite. Malphite está súper, súper fed en este punto de la partida. Vuelvo a base después de unas compras. Justo estamos ahí. Se arma una teamfight. El ulti de Rek'Sai, el mejor. Entro como loco porque tengo hasta Homeguard. Tengo para ir rápido después de que salgo a base. Y buscamos la teamfight. Aquí nos gastamos 3 ultis únicamente en Leona. Y Graves seguía AFK. Estamos desesperados por sacar esta partida adelante. Queríamos que esto se fuera para algún lado. Aquí me siento un poco impotente porque está Riven en ese lado. Yo estoy a este otro lado y no puedo hacer absolutamente nada. Y nada, solamente me quedo ahí viendo cómo ellos hacen algo. Y cuando vuelvo, pues me devuelvo porque no podía hacer absolutamente nada. Aquí llegué básicamente a matar a Leona. Y tratar de sobrevivir, tratar de mantenernos mientras nuestro Graves está AFK, pero vuelve. Él ya volvió. Y cuando vuelve, me vuelve la vida al pecho, diciendo al fin. Un pequeño dato. Esta partida yo estaba en mi promoción a diamante, por supuesto, esa es la que gané. Tenía 2 ganadas y 2 perdidas de mi promoción. O ganaba esta o ganaba esta. No había nada más que hacer. Por supuesto, ahí nos llevamos un dragón. Perfecto. Se lo llevaron sin que esté ahí. Riven completamente fed con ese maldito daño tan exagerado. Matando todo lo que se encuentre. Yo trato de hacer un pequeño engage dentro de bajo torre, pero pues no hay problema, no. Ellos ya no son absolutamente nada. Volvemos a base, no vuelve a pasar nada, que se habían perdido. Se malposiciona Zed. Y ahí está el problema de malposicionarse, de ir solos cuando van perdiendo. Eso no lo pueden hacer. Pues aquí la gracia es seguir buscando esas kills. Ya no tienen a alguien, lastimosamente Riven muere sin hacer todo ese daño que es completamente necesario. Y si se dan cuenta, siempre se nota que hace un poco de falta. Pero pues no es problema, nuestro equipo en realidad está bastante fed como para poder perder, aunque no tengamos a Riven. Y por ejemplo, ahí estaban solamente 3. Udyr estaba en top haciendo nada. Después de eso, esta parte me empieza a mí a sonar que no. Después de que ganamos, yo quería tumbar torre. Se me hacía un objetivo mucho más importante que Barón en este momento. No necesitamos Barón. Pero ellos insistieron en hacer Barón y ok, vamos por el Barón. Pero yo estoy teniendo mis dudas. Siento que vamos a perder. Está Nidalee alrededor, nos va a snipear, pero yo dije ¡no! ¡A la mierda! ¡Muere gatico! Después de que la matamos dije ¡listo! Ya, todos tenemos más oro, vámonos. Pero no, ellos siguen insistiendo en que quieren hacerse Barón. Y pues, si no puedes contra ellos, ok, úneteles. Y tratemos de hacer todo lo posible. Hasta Graves gasta heal en algún momento, ahí gasta heal. Yo me salgo porque estaba muy bajito, pero veo a Udyr, Flash, Smite. Para yo mismo robarme nuestro Barón. Trato de escapar lo máximo posible, no me interesa salvar a nadie. Quiero escapar, ya los que se murieron, se murieron. Y los que no se murieron, no nos murieron. Entonces, de nuestro equipo, sacamos un Barón. Después de esas kills antes de Barón. Y murieron de mi equipo 3. Por lo que solamente quedamos Riven y yo con Barón. Para mí es un ward, de todas maneras. Es un Barón a una muy temprana parte del juego, a mi parecer. Entonces, para mí está perfecto. No hay ningún problema. Trato de hacer una rotación a bot para pushear bot. Ya que siempre está pushado, nadie. Solamente creo que de aquí en adelante el único que se la pasa en bot soy yo. Hasta el final de la partida. Solamente para pushear, volver a mid, hacer rotaciones y seguir haciendo lo que queremos hacer, buscando o tratando de hacer lo posible. Aquí nuevamente la caga, se mete completamente solo esperando que Leona lo siguiera con un ulti, pero pues no hizo tampoco nada. Y ya aquí se nota el desespero del equipo enemigo. Ya no tienen esa paciencia suficiente como para haber peleado bajo torre y están cometiendo únicamente errores. Esto es muy normal en todas las partidas de Ranked porque el estrés nos termina ganando y terminamos cometiendo errores que no tenemos que cometer. Por ejemplo, aquí Nidalee pensó que se salvaba, nada que hacer. Ya el daño es mucho, ya el daño es exagerado. Ya uno tiene que jugar completamente precavido, no está haciendo absolutamente nada. Aquí con la facilidad más grande del mundo, nos llevamos esas kills, nos llevamos torre y nos llevamos inhibidor. Vamos 30 minutos de partida. Y ya tumbamos 2 inhibidores, básicamente. Aquí yo cometo un pequeño error, pero Lulu, mamacita, cosota hermosa. ¡Ay, cosita! ¡Cómo me salva! ¡Qué buena Lulu! Esta Lulu estaba estaba rompiendo todo en la partida. Yo aquí ya estoy, ya me quiero ir, ya me quiero largar, ya no me quiero quedar. Pero pues,
vuelvo a tratar de hacer un poquito de team, demás, pero ya, ya no más. Ya los que se quedaron, se quedaron. Los que se murieron, los que se escaparon. Volvemos a base, un poco más de farmeo, como siempre después de eso. Vuelvo a bot, simplemente para hacer eso precisamente. Pushear la línea, que no se nos pushe, que no nos va a llegar a esa torre. Y después de esto, inmediatamente rotar hacia mid o hacer algo. Pero pues en este caso, como ya no había ni inhibidor en mid ni en top, pues nos quedamos en bot. Aquí sucede un baile bastante extraño, somos un 2 contra 2. Malphite y yo contra pues Leona y Udyr. Tratamos de hacer un... tratamos de pelear, tratamos de ganar, pero vemos que no ganamos, nuestro focus siempre iba hacia Udyr, pero Udyr estaba completamente, no sé, estaba muy poderoso a pesar de eso. De todas maneras muere Udyr. Viene Riven, toda sexy metal. Yo casi muero, por lo que me tocó hasta de todo, flash, demás. Riven se queda tratando de matar y yo le trato de llorar un poco. Aquí le pego la Q a Leona pues para que por lo menos la deje ver, ya que la Q revela, pero pues no hacemos nada. Y esto lo hice porque precisamente veía que estamos haciendo un tipo de backdoor. Entonces bajaron, ya tiraron una torreta de inhibidor. Entonces yo no quería que se volviera a huir. Y empiezo a huir de este maldito. Y aquí pasa algo muy extraño, miren. Yo hago punto hacia adentro de la zona de dragón, pero el túnel va hacia otro lado y quedo what the fuck. Aquí básicamente morimos todos. Si no estoy mal. Ah, no, mentiras. Sí, ya habíamos muerto absolutamente todos. Pues no alcanzaron a hacer el extermino porque pues ya Malphite había muerto hace bastante tiempo. Y ya aquí me empecé a preocupar otro poquito otra vez. Porque así es como comienzan los combats. Insisto en que vayamos a bot. No tenemos que ir a ninguna otra línea. No tenemos que pushear, aunque esa torreta de inhibidor de Nexo haya quedado tan bajita. Entonces simplemente volvemos. No pasa nada. Tenemos todo para ganar. Simplemente hay que pushear esa línea que nos hace falta por pushear. Esta torre, como ven, facilito la podemos tumbar. Y aquí, por aquí más o menos, ya avisa que va a salir el inhibidor. Yo creo que lo pongo ahí. Sí, el inhibidor va a salir dentro de un momento. Y yo trato de moverme así ya haciendo algunos pings para que alguien me siguiera y poder tumbar este inhibidor. Nadie me sigue, ellos están allá. Entonces por lo menos yo me quedo con Nidalee, casi la mato. Ella cometió ese error, pero veo que muere Graves y trato de buscar qué está pasando en bot, cuál es la teamfight. Y aquí ya me empecé a preocupar otra vez, porque estas teamfights son muy improvisadas, no están bien hechas, están... Pues ya casi muero yo también ahí por simplemente ir a ver qué es lo que estaba pasando, a ver si podíamos hacer algo y todo mi equipo estaba mal. Mueren básicamente todos, menos Riven y yo, y los inhibidores vuelven a aparecer. Entonces aquí Barón había vuelto a aparecer, objetivos constantemente. Vamos por Barón, pushamos top, mid y ya, podemos ganar. Hacemos Barón también con bastante facilidad, ellos no querían mirar. Ah, y aquí una cosa importante, los minions tumbaron el inhibidor de top, por lo que solamente quedaba el enemigo. Esta teamfight no sabía exactamente cómo entrar, ellos estaban muy muy allá metidos, yo no quería entrar, teníamos acabados de tener Barón, yo no quería que ninguno perdiéramos. Y Riven pues tampoco es que hiciera mucho, simplemente estaba dando vueltas, no entró a hacer daño, no nada. Entonces hacemos rotaciones, hacemos Barón, hacemos dragón, sé que tengo ulti. Y puedo entrar fácilmente. Aunque aquí pues Zed vuelve a cometer otro error. Gasto flash pues para poder asegurar la kill, poder asegurar el CC para que sea el máximo posible y él no tenga oportunidad de moverse, ese maldito ninja. Sé que tengo ahí mis túneles están por absolutamente todos lados. Puedo hacer mi compra, volver rápidamente con ulti. Es increíble, Rek'Sai es la mejor jungla para mí. Y aquí cometo un error muy grande. No veo que ellos estaban ahí. Y ya, aquí me sentí muerto, dije, yo la cagué. Pero pues Graves se pone la 10 y va directamente contra Jinx, la mata. Pero yo ya no tengo nada, yo ya no soy nadie, yo ya no tengo vida. Y mi equipo aquí lo hace absolutamente todo. Mi equipo puede solo, mi equipo puede hacerlo. Yo simplemente me quedo para tratar de baitear, para que ellos se traten de fijar un poco más en mí también. No tratar de entrar porque sé que moría. Y simplemente darle a la torre, darle objetivos, tratar de hacer lo posible. Sé que viene Zed, yo me alejo un poco. Completamente desaparecido y aquí simplemente entro porque pues ya quedarme tanto tiempo afuera no vale la pena. Pero pues aquí, después de esta pequeña teamfight, ya saboreaba el diamante, ya sabía que era diamante, ya GG. Y los dejo con mi reacción mientras... ¡Qué partida tan hijo de puta! ¡Ya, ganar! Ya, ganar. Yeah.
divertida. Espero hayan disfrutado mucho este video. Es una nueva idea, pues nunca la había hecho. Ya había visto algo parecido anteriormente, pero quería hacerlo y mostrárselo, a ver si ustedes qué les parecía. Espero lo hayan disfrutado. Y así fue como llegué a Diamante. Y como siempre, ¡suerte, gentecita!